todas las emociones, vale la pena cantarles algo especial. Ella es Gabriela Gotita. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Traían aquí a una bebé envuelta como tamal. Ya la temperatura cambió. Ya desde ayer, ¿no? Hubo una noche y hoy también calurosa. Bueno, agradable. Y empiezas a quitar las cobijas. Una por una. ¿Sí? No dices, ay Dios. Mandas a la lavandería. Sí, las cobijas. Y las vuelves a empacar. No, ella está hablando del 14 de febrero. Se la siguió. 14, 15, 16. Sí, los cobertores, sobre todo. Uy, que tenía uno unas cobijotas pesadas. Pesadas. Pesadas, ya, dice. Sí, era Elena, mi bebé, pero no venía tan abrigada. De hecho, no me gusta abrigarla tanto. Traía un vestidito con unas medias, zapatos, muy coqueta. A lo mejor la viste así porque traía un gorro que se llaman turbantes, que están de moda. Y ya después se lo quité porque sí, ya hacía un poco más agradable la temperatura. Había una costumbre terrible. Las mamás se enrollaban al bebé como momia. Y no, pues eso, no necesitan darse el espacio necesario para sacar sus bracitos y empezar a utilizar sus ademanes y su movilización corporal. Controlar sus movimientos, pero es que lo hacían porque dicen, se espantaban con sus propias manitas o se rasguñan. Claro. Para eso les pones unos hasta calcetincitos en las manos, pero luego se los meten a la boca y se les hace algodoncillo. O sea, son unas por otras.
se rasguñaban. Sí, sí, solitos. Sí, sí, era peligroso hasta para los ojitos. Ahora los doctores te recomiendan que lo vistas de acuerdo a cómo está el día de hoy. No como tú, mamá, te sientas. Uno que es friolenta y dice, ay, pero ponle un suétercito, un chalequito, y te dicen, ¿qué no ves el calorón? No, como está el clima. Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando andabas de novio, empezabas ahí con la novia que acá y que empezó a agarrarla, me decía la novia, ¿qué a tu mamá no nunca te ató las manos cuando estás chiquita? De hecho, los bebés no necesitan nada más que una capita extra a lo que nosotros vestimos. Yo veo que hay mamás que les echan cobija tras cobija tras cobija, y a lo mejor cuando están recién nacidos para que no les dé tanto aire. Alguien aquí recientemente también, Gotita, nos regañó, sobre todo a aquellas personas que exageran, que los perros no necesitan suéter, capa, zapatos. No, no necesitan. Ellos así están hechos y no sufren del frío como nosotros. No, o sea, si están en su camita, les pones ahí un trapito, una cobijita y sí, con eso. Ah, bueno, ya tienen camita. Ay, no, hay excepciones, es que no podemos generalizar, hay algunos que lo necesitan. Otros no. Otros ¿sí? no, claro. Ahorita en época de calor, buscan algo fresco. Claro, no se puede generalizar. Y además, cuando les cortan el pelo, para ellos, si es un poco de frío, es espantoso. Andan todos así temblando, pobrecitos. Pero me acuerdo que hubo una temporada que se puso de moda como unos comandos que se les ponían a los niños. Pero era un calorón el que sentías con esas cosas. Y los niños rojos, pobrecitos. A un sobrino, fíjate que le pasó eso porque estuvo... Su mamá, yo creo que todo el tiempo tenía frío. Sí. O le daba flojera quitarle el de ese. Y se enfermó del asma y le dio porque como estaba siempre caliente, nada más se lo quitaba tantito y se enfermaba. Hay un adorno en los perros que me da risa cuando el perro es robusto y vigoroso. Un paliacate en el pescuezo. Se ve simpatiquísimo el animal. Oye, fíjate que mi perrita cuando tenía mucho calor, se escurría bien chistoso así en el piso, como que sentía que estaba fresco, la parte más fresca. Y imagínate esas personas que les ponen a veces hasta playeritas o... No lo necesitan, pobrecitos. Uno se da cuenta cuando el perrito tiene frío, tiene su nariz fría. Su naricita fría. Y cuando tienen calor, la tienen caliente. No, cuando mira, cuando el perrito te da un beso en la mejilla, sientes su nariz frita.